Pues chicos, tuve un pequeño problema en el OBS, se me quedó pegado y se me pegó la consola también. Algo en la captura, ahora no tengo idea. Ya está solucionado. Y vamos simplemente dejarlo con el stock de ventaja, como iba el darkness. O sea, perdón, el frío. Y resetear desde ese punto. Comenzar desde ese punto, perdón. ¿Qué cosas aumentaron? Los viewers, lo que pasa es que estamos en la página frontal de Twitch, Crito. Entonces están ahí en la página frontal todos los cabros. Están presenciando a los mejores jugadores de Smash por parte de Latinoamérica. Así que los que están viéndonos ahora en la página frontal de Twitch, vengan, incluyanse al stream, participen, vayan a apoyar a Macherino. Y bueno, y siéntense también, obviamente, con la posibilidad de preguntar cualquier cosa si quieren unirse a los torneos, etcétera. Entonces quedan bastantes códigos que no se han usado. Sí, chicos. Vamos de vuelta, ahora sí. Era por netamente la idea de ventaja. ¿Quién creen que se lo lleve? Tiene bastante. Hasta ahora carga obviamente frío, juega muy bien. Llevan Watts, creo que es muy difícil de contener. No sé si alguien tiene más experiencia. Tiene como algún formato donde creen que lo pueden. De esta forma se le entra o cómo creen que uno. Como creen que se le puede entrar en verdad. Los proyectiles, la verdad, que no son una buena forma de sonido muchas veces. Pero yo creo que tiene tarra pintura. Lo cual siempre complica. Es pesado en ese sentido. Tonea mucho. Y lo otro que el AB es muy bueno. Tiene una velocidad de salida bastante rápida. Si no me equivoco, no sé si frame 1 o frame 2. Lo que pasa es que es bien rápido. Y bueno, te deja hacer bastantes cosas. Te deja libre después de él. Van a ser horros y sí. Vi varias personas en los grupos de Smash preguntando quién eran amigueros. Que están generando estrago en algunos torneos y en online. Uy, tarrito pintura. Anduvo oliendo eso. A ver si saco 9. Encima 9 te mata. Creo que ya están. El 0% igual te mata. Eso también, obviamente, el randomness que pueden entregar alguna habilidad de Game & Watch. Pero ya su set sin eso es bastante bueno. Posiblemente junto a Tarro Pintura al tiro con ese Saibe. No sé, honestamente, qué tan rápido se junta. Ahí está, Tarro Pintura. Es muy complicado para Darkness, está muy complicado. En cuanto al Mu, ¿quién tiene ventaja? ¿Palutena o el señor relojes? Señor juegos y relojes, perdón. Una agresión por parte de Game & Watch, si no me equivoco, ese fue el. Fire Smash y termina conectando. Debería ganar paro, pero muy poco, ya es muy parejo entonces. Frío con la primera partida. Bueno, igual obviamente Frío se lo conoce de memoria el Mu.
Algo notar, obviamente. Negro, ¿qué tal? ¿Qué tal, negro? La segunda partida igual está bastante cargada para frío. Ah, muteo con el micrófono, me voy a dar cuenta. ¿Qué pasó con San Felipe, negro? Cuéntame un poco más. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjate que me están tratando de invadir. Estoy viendo Smash, hay dos. Está peladito, sí, está listo, yo creo, en todos lados de Chile. Darne se queda ya con el primer stock de frío, está guardando un poco las cosas. Siento que estaba parejo que la partida anterior. Obviamente, obviamente he partido con un stock menos. Creo que voy a entrar un poquito más. Muy difícil ganarle, los movimientos a frío. Tiene prioridad bastantes cosas. Oye, ¿quién está chato online? Yo creo que mucha gente está muy, muy chato en los matches online. Está viendo torneos de NA. Antes de un top 8, como 5 Sony. Por ahí, yo creo que la oportunidad perfecta para que lo arreglen. Si le rehusen, miren, veanlo así. Si llegan a reducir el delay nativo de Smash Bros. Ultimate y además mejor en el online, es win tanto para offline como para online. Ah, entonces está ahí bastante problemático por el hecho de que haya un trabajador y ahí está un doctor y todo. No sé si lo vayan a hacer, yo creo que es complicado por el mismo Nintendo más que nada, más que por eso. Más que porque sea complicado porque Nintendo no lo quiere hacer. No, pero este tiene más que ver al polo. De todos los Smash, este es el que tiene más. Aunque yo creo que reducir un frame ya es notorio. Cambiaría muchos juegos, sí, pero sería acá.
Hay un parejo. 56% contra 75 ya, 89. Conectado, no lo mata. Sí, mató re lejos. Uy, he conectado al down smash. Impresionante lo rápido que es. Ganó el Goku 3-2. Estuvo súper peleado. Sí, peleadísimo. Y el Goku más encima. Sí, es que el bracket estaba por alguna razón. Apareció esta ronda BO3. Sí, fue un wave dash muy malo. Dios mío. Esta partida es para Darkness. 1-1. Jugó revelación del momento. Arregla o Nintendo Online de algún juego. Me siento que lamentable. Fíjate, va a ser súper extraño, va a ser súper curioso esto. Pero creo que Smash no está en la EO. No porque la EO no lo pusiera, sino porque Nintendo le pidió a la EO que no lo pusiera. Y si no lo arreglan es como raro. Se entiende que no lo van a arreglar, pero ponen esas cosas también. Pondrían Dragon Ball Fighter dentro de mi Switch también. No, mejor Netcube, pero igual. Cuando bueno, dejando el frío, rápida partida, de rápido round para él. Stock, perdón. Estoy con Grand Ball Fantasy que los terminamos ayer. La partida pasada estuvo bien peleado y bueno, igual partido así en todo caso. Según esto, de ventaja súper rápido al Darkness, pero Darkness con el segundo stock lo dio vuelta. Ahora nos está ocurriendo lo mismo. ¿Qué puedo usar por el MK, po? Bueno, eso es peor todavía, pues hay dos formas de... de netcom más notorias, que una es la de el buffer, que de sincronizar a los dos jugadores y se hace un sistema de buffer, por así decirlo, y el delay es bastante más grande, y ahí de repente un poquito de friseo, y hay diferentes formas de implementación, incluso la mejor forma da delay, no muy buena. Y el rollback, que es de predicción, que básicamente como que predice cuando se muere el jugador, si tiene correcto, si es correcto, lo ejecuta. Suena bastante bien en juegos fighter, pero como Smash un poquito más de plataforma, tiene gasto más movimiento, pero aún así tiene movimientos que si el rollback está bien implementado y se le meten buenas posibilidades de recursos, es bastante probable que quede bueno. Y yo, la persona, prefiero ver mini telepor alrededor del mapa que jugar un PowerPoint. Puesto que es más jugable a nivel de jugar, independiente que a lo mejor se ve mal, igual se ve mal jugar con lag. Así que, sort of the same. ¡Wow! Una conexión de frío y se cae con el segundo stock. Lo otro es que, si no me equivoco, igual afecta mucho a las partidas y a un cambio mínimo, espero que ojalá lo hagan. Es que el espectador no tiene delay tampoco. Entonces, obviamente que me estoy sincronizando con los jugadores, que no tiene ningún sentido. Pongo un poquito de delay como en DBZ, no cuesta nada, es un segundo incluso, dos segundos, y el espectador se la queda menos y no le llega a los players tampoco. Confirma Frido 2-1. Próximo juego, si lo gana Frido, iría a enfrentar a Goku en la gran final de Winner Bracket. Y vamos a revisar inmediatamente cómo va Loser Bracket.
Finals. Sí, Uruguay, jugaron suficientes torneos. ¿Lo tenéis claro? Que disminuyen un poco. Y lo otro, personal, aquí voy a algo personal. Creo que el Smash debería tener un mayor de latencia dentro de los rings, para saber qué player tiene muy buena latencia, qué player tiene muy mala latencia, para poder identificar mejor que en verdad hay... Pucha, lo siento, si tenéis muy mal internet, no es como que tengáis tan mal, pues entonces, para poder identificar igual eso. Y es más fácil que estar haciendo lactes. Y los lactes muchas veces incluso son... No 100% seguro, no 100% correcto. No ha podido tocar a Frío. Frío haciendo hasta ahora una ejecución más que limpia. Tengo un stock de ventaja encima. Que está de nuevo acumulando el daño. Es mío, 56% como si nada. Va a seguir subiendo. 60% y se calco en segundo stock ya. No lo voy a tocar. Nunca he visto un perfect dentro de Smash en sentido de que no te toquen. Porque activé el Ultra Extinto y al máximo y no te toquen ninguna. Tres stocks sí. Segundo stock. Dios mío, Frío. ¿Qué tal, cuervos? ¿En Game & Watch, por? ¿O para Lutena te refieres? No sé en qué época sale el juego Game & Watch, pero... de los juegos más antiguos probablemente. Está complicadísimo Darkness. Goku, ¿estás listo para enfrentar a Frío? No, porque Game & Watch viene mucho antes de Mario Bros. Hay un Game & Watch, bro. Pero incluyeron otras cosas. De hecho, ya ahora sé dónde. Ahora me acordé, porque lo no me acordaba muy bien dónde era. Me acordaba en su totalidad. Y ya que Frío termina ganando, vamos a decir de dónde viene este personaje. En 1939, mira la hora, también mira el año. Sacaron una serie de juegos que se llamaban Game & Watch, que era ese tipo de gráficas, porque era con ese tipo de estilo, con ese tipo de píxeles. Eran como por ejemplo el de... por dar un ejemplo que no es el mismo, de jugar ping pong, y habían diferentes modelos y diferentes juegos, y el personaje aparecía en diferentes títulos también. Así que eso se le llamaba, en verdad era como una, era como un Game Boy que se llamaba Game & Watch. El personaje también está dentro de Game & Watch. Está Mr. Game & Watch, señor Game & Watch de la consola Game & Watch. Se llama señor Game & Watch. La consola se llama Game & Watch. Dato curioso. Yo creo que no muchos lo sabíamos. Más Frío versus Goku entonces ahora. Top 3 el premio me parece Goku.
que aparece top 2 porque hay un error. Me lo llamo divino top 3. En Dragon Ball Fighter hicimos lo mismo. Espero que lo tengan en cuenta, ¿eh? No, sí, está 70%, ahí está. Está bien, 70%, 20 y 10 para el tercero. Oye, hay gente que estaba con muchos problemas con BTR, estaba leyendo. No, pero... Penal al parecer en Paraná va con BTR. Tiene así mal, 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 mal y no ha mejorado nada. Oye, hay que cuidarse mucho esta semana, chicos. Por favor, quédense en las casas, de verdad. Vienen problemáticas las cosas. Especialmente para los que somos de Conce, porque yo creo que en Conce se han dado cuenta que está muy relajada la gente. Yo tuve que dejar un par de cosas al centro y... ando por la calle, súper tranquilo. Porque dicen, oye, Santiago está colapsado, aquí no pasa nada. Las cosas son como en 2 semanas. 3 semanas en cuanto a lo que... reflejo de la acción y de la pandemia. Por ejemplo, ahora se están relajando, eso hay que saber en 2 semanas, en 3 semanas más. Ya se va a empezar a ver, así que hay que tener mucho cuidado y... ojalá... nadie le vaya a dar corona cuando esté medio colapsado el sistema de salud, porque ya va a empezar a colapsar. No es para preocupar a nadie, pero... hay que, creo que... pero súper honesto con la información para... en ningún caso... dar una situación de... es peor, creo, 100%, generar una situación de... conformidad y normalidad, es decir, está todo bien, que... no es, es ser un poquito más pasado para el otro lado. Y oye, esto está serio, mejor me cuido. Pienso eso yo, por lo menos personal. Muy guay, soy bien transparente con cosa info. ¿Creen que alguna vez se creó un Nintendo eSport? Siento que algo necesario dentro de Smash. Hay como tanto potencial
por no tener esa entidad, siento que obviamente les va a costar mucho ingreso. Se podrían ir trabajando hace bastante rato. Podrían hacer hasta una Mario Party League. No les deseo. Sé que es totalmente random y a lo mejor no 100% competitivo. Hay muchos juegos que no son 100% competitivos y tienen ligas como TFT. Entonces, nada. Vamos a hacer una... ¿Qué pasa si nosotros hacemos nuestro Nintendo eSport con mujerzuela de juego de azar? Y ponemos, agarramos tres títulos. Hacemos competitivo. Forzamos competitivo. Sistema de liga, tal. ¿Qué opinan? Vamos al inicio ya la partida, chicos. Nos vamos a lo que es la Winner Final. Ahora están, me parece, probando netamente la, así que no se preocupen. Lentamente probando conexión. Y vamos a tener a Amiguero en contra de Amiguero. ¿Cuál de los dos Amigueros? ¿Cuál Amiguero? Simplemente lo sabemos por los personajes. Me apunto y es el negro. Oye, podríamos poner un nombre, le ponemos Nintendo eSport y una fruna atrás. ¿Qué opinan? No hay una comunidad que no estaba contactando incluso que era la Mario Kart que quería hacer el torneo. Entonces sería entretenido. Muchas gracias, Maker, por ese host. Maker estaba transmitiendo el torneo de Heroes of the Storm. Y hasta ahora el miembro de la comunidad de Heroes of the Storm que más torneos está comentando por parte de Latinoamérica.